Los hijos de Diego Armando Maradona, el ídolo argentino Dalma, Gianinna Claudia y el emotivo reencuentro de Jana Maradona con sus hermanos Daniel Osvaldo estaría viviendo un nuevo romance luego del acercamiento a Gianinna Maradona, Lucía Galán y Dalma Maradona. Juntas luego de los escándalos que las relacionaron en el pasado, Guillermo Coppola describió en Cara su relación con Diego. Maradona, una pareja sin sexo, noticias, inteligencia artificial, riesgo y oportunidad, Maricler, los tres estrenos para ver este fin de... Semana en Netflix Cara Celeste Cielo. Así lleva Antonella Roccuso el color y de la próxima temporada para Brisas BY de Sark. Así es la PIC, up que se ofrecerá en la región, compartí esta nota en un emotivo reencuentro que unió. A la familia y los fanáticos del fútbol, los hijos de Diego Armando Maradona se hicieron presentes en la inauguración de Diego Vive. Un parque temático interactivo dedicado a celebrar la carrera y legado del ídolo argentino en Nápoles. La muestra, descrita como. El primer parque temático dedicado al más grande de la historia abrió sus puertas con la presencia de Diego Jr., Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, los hijos del astro. Además, Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona y figura clave en su vida, también participó del evento. Diego Vive ofrece una experiencia única y tecnológica para los visitantes. En un recinto diseñado en forma de pelota de fútbol y con proyección 360 grados, los fanáticos pueden revivir las hazañas del campeón mundial de manera inmersiva. Uno de los aspectos más destacados de la muestra es la presencia de hologramas de Maradona en distintas etapas de su vida. Además, tótems digitales y video walls complementan esta experiencia, ofreciendo información detallada y recuerdos visuales. La muestra Diego Vive no solo es un homenaje a la grandeza de Maradona en el campo de juego, sino también que se convirtió en el evento que logró reunir a todos los hijos del astro en un mismo lugar. A través de las redes del lugar, se pudo ver cómo todos los herederos se hicieron presentes para presenciar este homenaje a su papá. Este evento, cargado de recuerdos y emociones, fue un momento clave para la familia que ha tenido sus extensas disputas a lo largo de los años. Unos entredichos que siguen existiendo entre los hermanos y que parecen no sanar. Por esa razón, verlos juntos es una situación poco común. VO